Háblame sobre los niños. Doctora Halsey. Ya sabes todo sobre eso. Lo secuestraste. Las mentes de los niños aceptan el adoctrinamiento más fácil. Sus cuerpos son más adaptables a la mejora. El resultado fue el soldado definitivo. Gracias a nuestro éxito, cuando el Covenant invadió, estábamos preparados. Doctora Halsey, estás manipulando la historia a tu favor y lo sabes. Desarrollaste a los Spartan para destruir la rebelión humana, no para combatir al Covenant. Cuando cayó un mundo humano tras otro. Cuando solo mis Spartans se interponían entre la humanidad y la extinción. A nadie le preocupaba por qué se habían creado inicialmente. ¿Crees que al final tus decisiones estaban justificadas? Mi obra salvó la raza humana. ¿Crees que fue de ayuda la falta de humanidad de los Spartan? ¿Qué es lo que buscas? Los que vinieron antes que tú eran de inteligencia naval, pero tú eres otra cosa. Los informes indican que los Spartan exhibían leves tendencias antisociales, dificultades para la socialización y la verbalización. Los informes indican un comportamiento eficiente en situaciones peligrosas. Yo suministré las herramientas para eficiencia. ¿Pero crees que el jefe maestro tuvo éxito porque en el fondo no era humano del todo? ¿Qué tiene que ver John con todo esto? ¿Quieres reemplazarlo? El jefe maestro está muerto. Está desaparecido en combate. Catherine. Los Spartan no mueren. Tu error es ver a los Spartan como maquinaria militar. Mis Spartan son el siguiente paso de la humanidad. Nuestro destino. No los subestimes, pero por encima de todo, no los subestimes. Despierta, jefe.
Te necesito. ¿Dónde estamos? Comprobando datos del impacto. Te hemos pedido que abandones a tu familia, tu niñez, tu futuro. Cortana. Perdón. Es el choque. Estoy bien. Algo iba mal, incluso antes de dejar la Dawn. Jefe, en serio, estoy bien. Cortana. Me pusieron en servicio hace 8 años. 8 años. Las IA se deterioran a los 7, jefe. Halsey. Jefe. Hay que encontrar a Halsey. Jefe, por favor. Ella te creó. Puede arreglarte. No me recuperaré del descontrol, jefe. Si logramos volver a la Tierra y encontrar a Halsey, ella lo arreglará. No prometas a una chica lo que no puedas cumplir. Hay que moverse. Es un cartógrafo de zona. Ok. Al servicio del mundo escudo Forerunner, designación Requiem. Requiem. Ya sabemos dónde estamos. Veamos qué tanto le interesa al Covenant. El cartógrafo actúa como si la transmisión llegara de todos los puntos del planeta. No quiere triangular la señal de la Infinity. A ver. Lo tengo. No puede ser. Vuelve a rastrear. Ya atravesamos una capa de la superficie del planeta. ¿No es una locura pensar que alguien ya haya penetrado más que nosotros? ¿O sea que el planeta es hueco? Buscaré un modo de alcanzar esas coordenadas que no suponga excavar un hoyo enorme. Hay una terminal al otro extremo del complejo. Podemos ir al centro del planeta desde ahí. ¿Qué? No lo sé. Si hay alguna oportunidad de llevarte a la Infinity, lo intentaremos. Ok.
Según la catedral, esta terminal es solo un nodo de una red de tránsito mayor que abarca todo el planeta. ¿Qué? Al acceder a la salida más cercana a las transmisiones de la Infinity, el sistema respondió con esto. ¿Qué es eso? Esa es la cuestión. Es el símbolo Forerunner del reclamador. Humanos. Tiene que ser la Infinity. ¿Puedes llevarnos a estas coordenadas? Abriré un portal. Cortana. Señales energéticas desconocidas. ¿Dónde? No puede ser. Marca un punto fuera de la torre. Cortana. ¿Cómo? Rápido, al portal. Jefe, corre. ¿Y la Infinity? Este es el núcleo de Requiem, sí. Pero la Infinity no está aquí. Ese satélite del centro amplifica las transmisiones de la nave como un repetidor. Podemos usarlo para responder. Quizás. Esos haces que salen son los que crean la interferencia que hemos estado notando. Hay que eliminarlos para contactar con la Infinity. ¿Puedes llevarnos? Estoy abriendo una puerta a la primera torre. Sácame y vamos. Infinity, aquí Sierra 117 de la UNSC, Forward on to Dawn, ¿me reciben? Infinity, aquí Sierra 117 de la UNSC, Dawn, ¿me reciben? Infinity, ¿me reciben? Infinity, ¿me reciben? ¿Jefe? Jefe, deja los contactos. Busca la salida. No te quedes esperando por mí. Así se disipan los frutos de mi traición. Incluso estas bestias reconocieron aquello a lo que tú eras ajeno, humano. Tu nobleza te ha cegado, como siempre. La bibliotecaria dejó poco al azar, ¿no? Poner a mis propios guardianes, a mi propio mundo en mi contra. Pero qué absurdo creer que podía proteger a sus mascotas eternamente si no han dominado a estos primitivos. Es que el hombre no ha alcanzado el manto. Su ascenso aún puede evitarse. El tiempo era tu aliado, humano, pero te abandonó. Los Forerunner regresaron. Esta tumba ahora es tuya. Thank you.
Desi espacial. Jefe, vámonos. Jefe, por favor. Debemos irnos. Ese didacta manipuló la señal del Infinity para que lo liberemos. ¡Arriba! ¿Qué pasa? La entrada del satélite en el espacio desestabilizó el núcleo. ¡El didacta se va! Hay que encontrar un portal de salida antes de que se desmorone toda la red. Toma uno de esos ghosts. Jefe, ahí. Rastrea su descenso. Marcando. Impacto previsto a 77.8 kilómetros al norte. Ya sabes a dónde se dirige. Hacia nosotros. Agáchate. Vienen unos de reconocimiento. La nave parece intacta. Algo me dice que eso se debe a que así lo quiso el didacta. Aquí Lasky en la UNSS Infinity. Tenemos demasiados enemigos. ¿Me escuchan? Aquí cierra 117 de la UNSS Forward on to Dawn. Listos para ayudar. La señal entra y vuelve a salir. No puedo aclararla. Marca identificaciones, amigo enemigo. Vamos a tener que centrarnos en algo. Vamos a tener que darte un pagaré en esta fiesta de bienvenida. Tom Lasky, primer oficial de la Infinity. No pensé volver a verte. Te imaginaba más alto. Se ordena a las puertas de tierra que vuelvan a la Infinity. ¡Comandante! ¡El radio! Responde a la comunicación. ¿En qué frecuencia? ¿Qué frecuencia, maldita sea? Infinity, aquí Lasky. Equipos de reconocimiento Pelican abatidos. Repito, pájaros abatidos. Hay bajas, necesitamos asistencia. ¡Cambio! Sí, señor, pero necesitaremos un autobús para salir. Adelante. Te enviaron para una exploración en medio de un ataque contra la nave. El capitán pensó que la Infinity nos serviría de cobertura y contendría el ataque. Señor, no podemos llevar a los heridos a la nave. No sé si es muy pronto para pedirte un favor, pero nos vamos a quedar sin aire muy pronto. ¿Qué tal eres para despejar zonas de aterrizaje? A veces lo hago. Avisaré cuando la zona esté despejada. Lo
Lo que quiero saber es... ¿De dónde diantres salieron esas cosas? Es posible que sean nativas de Requiem, o lo que cuente como nativo para una IA Forerunner. Nunca vimos este tipo de reacción ofensiva de ninguna de las otras instalaciones. ¿Otras instalaciones? Señor Lasky. La misión de la Infinity es localizar los anillos Halo que quedan y establecer bases permanentes para estudiarlos y desmontarlos. Tenemos puestos alrededor de las instalaciones 5 y 3, pero... últimamente han tenido algunos contratiempos. Un equipo científico fue aniquilado al extraer un artefacto Forerunner. Solo quedan estos datos del sensor. Interesante. Estos símbolos son del sistema de glifos Forerunner. Y nuestros cerebritos extrajeron unas coordenadas. Te daré 3 posibles destinos. Señor, compañía Gypsy lista para seguir tus órdenes. Gracias, Palmer. Lasky, ve tú adelante. Hay que tocar tierra en una hora. Capitán. Es un primer contacto, jefe maestro. La prioridad es liberar a la Infinity del pozo gravitatorio de Requiem y clasificar la amenaza. ¿O sea que nos vamos? Señor, la Infinity hizo retroceder al Didacta. Es vulnerable. Él no es el único. En concreto, creo que tú deberías apreciar el beneficio de vivir para luchar otro día. Infinity a compañía Gypsy. Unos cañones de partículas bloquean el corredor de aire que va al pozo gravitatorio. Los escudos de la Infinity siguen caídos. Ábrenos la vía para subir y dar apoyo aéreo. Capitán, ¿cuál es la evaluación de los de reconocimiento? Sé que llevas un tiempo fuera de acción, jefe maestro, pero esta es una operación urgente. Enviar reconocimiento nos retrasará. Telemetría indica que los cañones de partículas están siendo controlados desde un puesto de mando al suroeste de nuestra posición. Avanza a ese objetivo y neutraliza los cañones. Nos veremos en el otro lado. Y tomaremos el pozo gravitatorio. Cambio y fuera. No sé tú, pero normalmente prefiero un poco más de información cuando me informan. Sí, funcionará. ¿Quién eres? Soy lo que queda de la Forerunner, a la que llamaban la bibliotecaria. Mis recuerdos se conservaron para ayudar a la humanidad en su camino hacia el manto. Por desgracia, ese plan está en peligro. El Didacta se va de Requiem. Pronto. No debes permitirlo. ¿Se va? Busca... el compositor. Un dispositivo que le permitirá por fin contener al mayor enemigo que han afrontado los Forerunner. Ustedes. La humanidad se expandió por las estrellas con tremenda e inesperada violencia. Cayeron sistemas enteros antes de que los siervos guerreros del Didacta se alzaran. Cuando el Didacta venció por fin a los humanos, después de milenios,
su sentencia fue severa. No teníamos forma de saber que los Forerunner no eran su único enemigo. La humanidad no se estaba expandiendo. Estaba huyendo. Debilitados por el conflicto, no fuimos rivales para el parásito que los perseguía. Los Forerunner trazaron planes para un último gran viaje. Pero el Didacta se negó a ceder nuestro manto de responsabilidad. Salvaría toda la vida de la galaxia a un precio. En la búsqueda de trascendencia de los Forerunner, el compositor debía tender un puente entre los reinos orgánicos y digitales. Nos habría hecho inmortales. Pero luego salió mal. Las personalidades almacenadas se fragmentaron y nuestros intentos por devolverlas a estados biológicos solo crearon abominaciones. Esas cuestiones morales escapaban de la atención del Didacta. Los Flood solo asimilaban tejido vivo. El compositor proporcionaría al Didacta su solución y su venganza. Los Prometeos son humanos. Eran solo el principio. Él habría codificado a toda tu raza de no haberlo aprisionado aquí y retirado la custodia del compositor. Reclamador, cuando catalogué a la humanidad para la repoblación, oculté al Didacta las semillas. Semillas que provocarían un hecho. Tu evolución física. Tu armadura de combate. Hasta tu ayudante, Cortana. Eres la culminación de miles de vidas de planificación. ¿Planificación de qué? Nos ha encontrado. Aún en la muerte, sigue entrometiéndose. Reclamador, el canto genético que introduje en ti contiene muchos dones, incluida la inmunidad al compositor. Pero tiene que desbloquearse. ¿Cómo? Renuncia a tu contacto, esencia. Es necesario acelerar tu viaje evolutivo. ¿Podré derrotar al Didacta sin eso? No. Pues hazlo. Prepárate. Infinity no puede aguantar tanta violencia. Otra vez no. Esto ya no es por nosotros ni por la nave. Señor, ya sabemos de qué es capaz el Didacta. Si lo dejamos irse de este mundo, la humanidad peligrará. Mira, entiendo lo que crees haber visto. ¿Crees? Con todo respeto, señor. Sé lo que vi. Y con el debido respeto a ti, soldado. No pienso poner en peligro mi nave como consecuencia de las alucinaciones de un viejo Spartan y su IA averiada. Señor, ¿y si tiene razón? Navegación. En cuanto se confirme el sellado, quiero una ruta hacia la estación Kearney. Comunicación, prepara una baliza. ¡No permitiré que te vayas de este planeta! Cortana. No quería. No era mi intención hacer eso. Comandante Lasky,
En cumplimiento del artículo 55 del reglamento 12-145-72 de la UNSC, te ordeno que extraigas ese chip de datos de IA y lo retires definitivamente. No quiero. ¿No quieres que yo...? ¡Extrae el chip ahora, comandante! Por favor. No quiero. Dame ese chip. Hay que detener al didacta. Si no lo haces tú, lo haré yo. Te ordeno que renuncies a esa IA. No, señor. Comandante, arreste a ese hombre. Capitán, arréstelo. Capitán, comunica a la Tierra que habrá problemas. Cortana y yo haremos lo que podamos aquí. Puedo darte más de 40.000 razones por las que sé que ese sol no es real. Lo sé por el efecto Rayleigh del emisor, es desproporcionado con respecto a su tamaño aparente. Lo sé porque su ciclo estelar es más simétrico que el de una estrella de verdad. A pesar de todo, nunca sabré si se ve real, si se siente real. Antes de que acabe todo, prométeme que averiguarás quién de nosotros es la máquina. ¿Cuál es tu plan? La Infinity siguió a la nave del Didacta a una estructura de atraque al sureste de aquí. Bajaremos en cuanto la Infinity salga. Me enviaron aquí con la orden de impedir que te vayas. Por si te habías ido, solicité un Pelican equipado para una persecución de combate. Ruego a Dios que estés equivocado sobre el Forerunner. O lo que quiera que sea. Pero por si no lo estás. Y jefe. Suerte. A los dos. Vamos, jefe. Dale un paseo a una chica. Llévame a los controles de las agujas. Estoy entrando en la red de las agujas. Ya son míos. Ahora encerrarlos. ¿Encerrarlos? ¿Qué estás haciendo? ¿Encerrarlos? Como él encerró a sus Prometeos. Como la doctora Halsey me encerró. ¿Jefe? Su nave está en marcha. ¿Jefe? Se van. Perdón. No entiendo qué. Localiza esos glitch. Los usaremos para llegar a la nave del Didacta. Espera, ¿atravesarlos? Sí. Hay varios glitch moviéndose en formación hacia la nave del Didacta. Tendremos una sola oportunidad para esto. Cortana, ¿qué pasa? No lo sé. ¡Sujétate!
espacio. ¡Bajo cubierta! No hay tiempo. Cortana. Sigo aquí. ¿Un Halo? Instalación 03. Es donde la Infinity encontró las coordenadas de Requiem. ¿Y por qué la pasan por alto? Porque el compositor no está en el anillo. ¿Qué estás esperando? Esa estación no se va a salvar sola. Aquí, jefe maestro de la UNSC a la base. ¿Me reciben? Sí, te recibo. Soy Sandy Tilson, de la estación Ivanov. ¡Nos atacan! Buscan un artefacto Forerunner que obtuviste del anillo Halo. ¿Qué sabes sobre eso? Doctora, necesito que protejas ese artefacto hasta que lleguemos. Envía todo lo... ¿Sabes lo que me dijo esa maldita tonta? ¿Mi primera partida? Cortana. Ni siquiera yo lo llamo ya por su nombre. Corrige aproximación. Sí, también dijo que trabajara. Mejor solo. Entiendo por qué lo elegiste, cabrón. Cortana. Soy tu mayor logro y ahora sí me detestas. Detente. ¡Ya! Doctora Tilson, ¿estás ahí? Oh, gracias al cielo. Al cortarse tu señal... Doctora, escúchame bien. Tienes que dar la orden de evacuar la estación. Lo hemos intentado. El Covenant se apoderó de los muelles de aterrizaje. Dime tus coordenadas. Despejaré una ruta de evacuación de camino. Espero que de verdad sepas por qué pasa todo esto. Porque sinceramente mi objetividad no me está sirviendo de mucho en este momento. Espera. Iniciaré el descenso. El dispositivo recuperado era un arma Forerunner. El comandante de esa nave quiere recuperarlo. ¿Lo quiere de vuelta? ¿No creerás que puede sacar...? No puede dejar esta estación, lo sabes, ¿no? No tenemos elección, doctora. No es cuestión de elección. Costó 3 meses, y la mayor nave espacial que pudo traer la UNSC solo para trasladarlo aquí. A no ser que seas mucho más fuerte de lo que pareces. Eso no se va a mover de ahí. Puedes darle acceso a Cortana al manifiesto de la estación. ¿Para qué? Si no podemos mover el compositor, tendremos que evitar que lo haga el didacta. Espera. Hemos invertido años de trabajo en este lugar. El inventario indica 7 minas Havoc de excavación. Una sola de ellas convertiría esta base en una piñata. Lo siento, doctora. Sigue dirigiendo a tu gente a los centros de evacuación. En cuanto nos encarguemos del compositor, no habrá tiempo. Me aseguraré de que los explosivos estén preparados para la detonación.
Tal vez la próxima vez. Nos das tiempo para empacar. La próxima. Jefe, hay una onda de Casimir en el exterior del atrio. Céntrate solo en encontrar a Tilson. ¿Tilson? Sandra Kay. Mujer, 51 años. Doctora de Arqueología. Instituto Pegasi. Latente. Bioseñal estable en el nivel 350. Cubierta B. Gracias, Cortana. Dañaron el casco de la estación. El didacta se llevó el compositor. Dirige a esta gente a la evacuación. ¿Llevó? ¿Cómo? Busca en la cubierta de vuelo algo para cargar. Espera. Ocurre algo. Cortana, ¿puedes acceder a los sistemas defensivos? No responden. Cortana. Jefe, es... ¿Estás bien? Revisé el pulso de datos. Podía oírlos. Hay que moverse. Esta gente ya no está. Y habrá aún más si el didacta llega a la Tierra. Se pondrán con otra IA. Puede que incluso con otro modelo de Cortana si Halsey los deja. Eso no va a ocurrir. Ya no seré yo. Lo sabes, ¿verdad? Preparando una Broadsword en el hangar C-11. Lo que te hizo la bibliotecaria funcionó. Cortana, aún no termina. Aún no. Aún no. Thank you.
Nos acercamos a la nave del Didact en 200 kilómetros. Al subir a bordo, encontraremos el puente. Se mueve otra vez. Los escudos no sirven para el desdiespacio. No, pero los del Didacta sí. Despejado. Entendido, jefe. Tal vez quieras hacerte a un lado. ¡Batería primaria! ¡Fuego! Impacto limpio. Procedamos a la infiltración. Entendido. Estaremos a la espera si nos necesitas. Saludo al Didacta de nuestra parte. Cambio. ¿Ahora qué haremos? Plan B. El Didacta se abrió en el interior del compositor. La bomba no servirá de nada, a menos que desactivemos esa barrera. Insistes demasiado tras tu propia derrota. Vamos, guerrero. Sigue tu determinación.
No te importa que te devuelva, por favor. Tu compasión por la humanidad es equivocada. No lo hago por la humanidad. Cortana. Cortana, ¿me recibes? Cortana, entra. ¿Soy lo más raro que has visto en todo el día? Pero si estamos aquí. Funcionó. Lo conseguiste. Como siempre. ¿Y cómo salimos de aquí? Esta vez no iré contigo. La mayor parte de mí está ahí abajo. Retuve lo necesario para sacarte de la nave. No, eso no. Nos vamos juntos. No hay marcha atrás. No voy a dejarte aquí. John. He esperado tanto para hacerlo. Mi trabajo era cuidar de ti. Se suponía que cuidábamos el uno del otro. Y así fue. Cortana, por favor.
¿Te importa si voy contigo? Claro que no, señor. Tranquilo, jefe. Suena bastante raro que me llame señor. Es preciosa, ¿verdad? Casi nunca puedo observarla. Crecí en New Harmony. Fui a la Academia Militar en Corbulo. Nunca vi la Tierra en persona hasta que me hice adulto. Pero aún la considero mi hogar. No hablas mucho, ¿verdad? Jefe, no voy a fingir que sé cómo te sientes. He perdido a seres queridos, pero nunca nada parecido a lo que tú estás pasando. El deber de un soldado es proteger a la humanidad, cueste lo que cueste. Lo dices como si los soldados y la humanidad fueran dos cosas distintas. Los soldados no son máquinas de trabajo, somos personas. Bueno, te puedes quedar con la cubierta. Ella dijo lo mismo una vez, lo de ser una máquina. Esta hora victoriosa, solo sentimos la derrota. ¿Por qué? Somos Forerunner, guardianes de todo lo que existe. Las raíces de la galaxia han crecido firmes bajo nuestro atento cuidado. Allá donde hay vida, la sabiduría de nuestras generaciones sin fin ha colmado la Tierra. Nuestra fuerza es un sol luminoso bajo el que florece toda la inteligencia y el impenetrable cobijo tras el que ha prosperado. Me presento ante ti, acusado del pecado de garantizar el predominio Forerunner. De tratar de salvarnos de este destino en el que nos obligan a desvanecernos. La humanidad supone la mayor amenaza de la galaxia. Negarse a erradicarla es la táctica de un necio. Malgastamos eones en la oscuridad mientras se apropian de nuestros triunfos. El manto de responsabilidad de todo pertenece a los Forerunner. Piensa lo que quieras de mis actos. Pero no dudes de la realidad. La reclamación ya ha comenzado. Y ya no podemos detenerla.